realidad ese es un tema bien grande, por decirlo así. Ya hay acuerdos municipales. Sabemos que todos tenemos derecho ordenadamente, ¿verdad? No venir. ¿Cómo es posible que la gente que ha estado en el Ceibón durante muchos años, ¿verdad?, están en el Ceibón y no van a tener el mismo derecho que tienen las otras personas que están del Ceibón, pero están en la calle, ¿verdad? No estamos en contra de eso, pero ordenadamente. Hay un acuerdo municipal, ¿verdad?, desde hace muchos años atrás. Ahí lo único que tiene es justicia municipal, llevar a cabo el acuerdo y punto. Que vayan a buscarlo, ahí en Secretaría están los acuerdos, ¿verdad?, municipales. Ahora, la juez de justicia municipal tiene que hacer su trabajo en desalojar a esta gente que está ubicada ya en la línea ferrocarril de la colina López Arellano. Esto pues incluso ha recibido amenazas por parte del presidente patronato de la colina López Arellano. Bueno, fíjate que yo vi casualmente en su programa ayer un señor, ¿verdad?, quejándose de eso. En sesiones anteriores, ¿verdad?, se dijo de que no iban a ver. Se le puso la queja, le pusieron la queja al señor alcalde y dijeron de que no iban a ver porque se estaban instalando, ¿verdad?, de madera que era provisional. Sabemos, y como le digo, hay acuerdos municipales que no estamos de acuerdo, o sea que no pueden haber vendedores en ese tipo de lugares, ¿verdad? Son lugares donde pasa la gente, son lugares donde tiene otro fin que va a tener la municipalidad, pero en fin, no son los lugares apropiados para eso. Sabemos que es una fecha festiva, como le dije, todos tienen derecho, ¿verdad? Pero ordenadamente, aquí no es que vengamos a la fuerza, aquí la jueza tiene hay su policía municipal que ya estamos activos, no es que vengamos a la fuerza a desalojar a la gente, sino que hablar con ellos, o bueno, no está ahí, buscar un lugar, o uniformemente. Ahí habíamos quedado en corporación que toda la gente del Ceibón, porque supuestamente es la gente que está ahí en la calle del Ceibón, entonces que en el Ceibón, ¿verdad?, se manden anuncios, se manden para llamar la atención a las personas, para que saquen toda su mercadería ahí alrededor del Ceibón, y sería muy bonito, ¿verdad? Pero ahí es justicia municipal, conforme a los acuerdos municipales que ella tiene que actuar, y no con violencia, ¿verdad?, solamente con los acuerdos, así como está. A la gente hay que hablarle normalmente, hay que hablarle como está establecido la ley. Rafael, hay un tema importante, estamos en la temporada navideña, vemos que el parque apenas han puesto unas extensiones ahí en los arbolitos, no se ha encendido el árbol, pues esto viene un presupuesto por parte del gobierno central, con las vías navideñas. En Choloma, ¿qué pasa? Bueno, en realidad en eso sí nos ha dado pena siempre, ¿verdad?, que somos los últimos en estar con este tipo de festividades. La Navidad es una temporada muy bonita, ¿verdad? Es una temporada de familia, es una temporada de unión, de estar juntos con toda la comunidad del parque. Imagínense qué fecha tenemos y no han arreglado absolutamente nada. Está la Navidad Catracha de parte del gobierno, donde sabemos que van a dar fondos, pero acá, como les digo, nos da pena como cholomeños, ¿verdad?, que no tengamos un lugar bonito para estar sentados con nuestra familia festejando estos días, ¿verdad?, de Navidad. Pero Rafael, las mismas luces de hace 5 años quizás. Bueno, no las mismas luces, la misma decoración. Yo creo que deberían de decir, nosotros no podemos hacer un comité navideño, ¿verdad?, ya que vemos que protocolo, es feo decir la palabra, no sirve para eso, ¿verdad? Me siento mal en decir eso, o tal vez no ha habido una persona que les diga cómo hacer, cómo decorar en Navidad. Aquí es llamar a la comunidad, llamar al pueblo, a las personas que en realidad les gusta eso. Aquí ahí debería haber un nacimiento. En Choloma tenemos esa tradición. Aquí no hacemos absolutamente nada porque no tomamos en cuenta en realidad la gente que sí vale la pena, la gente que sí quiere Choloma y quiere trabajar.